Hi, my name is Brittany, and I'm here with Yannette today, and I'm going to ask her a few questions about Good Samaritan and her experience with us here. Buenos días, Yannette, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Bien, qué bueno. Mira, cuéntame un poco de cómo supiste de Buen Samaritano. Mis tías tienen muchos años viviendo aquí. Cuando vine de México, ellas me dijeron que me recomendaban ahí Buen Samaritano porque ahí lo ayudaban a uno aunque uno no tuviera nada. Okay. So her aunts came to Good Samaritan for a long time before she was here. She used to live in Mexico, and she came and was having some health issues. So they recommended that she come visit us. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te trataron cuando llegaste a la clínica por primera vez? ¿Tienes alguna memoria de ese momento? Pues al principio me daba como vergüenza y miedo porque no sabía la iban a decir, hay otra persona o algo así. Sí. Y llegué y al contrario, me ayudaron a llenar los papeles, se portaron muy bien conmigo, fueron, no sé, bien dulces conmigo y me gustó cómo me trataron mucho. Okay. Y así, ahí donde fue conociste a Sara, la enfermera. Sí, ella es, yo creo que es mi favorita porque ella siempre está contenta y es muy amable y siempre está preocupada por uno. When she came to Good Samaritan, she was a little apprehensive at first because she knew she was a new patient in a new country, but everyone was so kind to her. In particular, she really remembers Sarah, the nurse, how kind she was to her and always checking up on her and very personable and likable. Fue como si fueran un buen samaritano, ¿verdad? Sí, ellas, yo pienso que ellas sí están entregadas a su trabajo porque lo hacen con amor. I said, she's like a good Samaritan, isn't she? And she said, yes, they're very dedicated to what they do and completely turned into it with a lot of love. ¿Qué fue la razón por la cual fuiste al buen samaritano la primera vez que fuiste? En ese tiempo estaba muy enferma de mis anginas. Traía mucha gripa y quería sinceramente chequearme y todo porque como en México nunca tuve acceso a la salud y nunca sabía si estaba algo mal. Claro. She said that in Mexico she really didn't have much access to medical help, medical attention, so she wanted to get her tonsils checked out because she was having a lot of issues with getting sick constantly and having a big infection all the time. ¿Y qué fue lo que descubrieron con tus anginas? ¿Tuvieron que hacer algo con eso? Al principio, como cuando fui, estaba muy enferma, so me dieron medicamento para la infección y me la chequearon. So ya con eso me iba a poner bien. Y así se quedó. Al principio me dieron medicamento y ya me sentí mejor y me alivié. She said that when she first came, they checked her tonsils out. They were able to give her some medication for it, and it seemed to get better for some time. ¿Y luego qué pasó? ¿Luego se puso un poco más grave o de las anginas? En ese momento ya, pues ya nomás con el medicamento que me dieron me sentí mucho más mejor. Y después dejé de ir en el Buen Samaritano porque encontré un trabajo y ahí me dieron aseguranza. Okay. Bueno, eso fue bueno. She actually was going to Good Samaritan. They gave her some medication, like I mentioned previously. But then she got a job where she was able to have health insurance for some time. And I told her, that's wonderful that you were able to get health insurance. ¿Y tuviste ese trabajo por cuánto tiempo? ¿Y qué fue lo que pasó en ese trabajo? Explícame un poco. Ok, tenía ese trabajo, pero regularmente trabajaba mucho. So no era tanto de que aunque tuviera aseguranza, la no la usaba. Pero después me fui enfermando mucho después de 2 años. Creo que los últimos 6 meses duré muy enferma y fui al doctor y el doctor me dijo que ya no podía trabajar ahí porque por el humo estaba afectando mis pulmones. ¿Y trabajaste en un casino? Era un casino y había mucho humo. Entonces me dijo que ya no podía trabajar ahí, que si quería conservar bien mis pulmones, que era necesario que me saliera porque los estaba afectando demasiado. So she went to the doctor after about 6 months because she was starting to notice as she worked in a casino that the smoke in the room was so strong that it was really affecting her lungs. And the doctor told her that they were very concerned about the health of her lungs if she were to continue working there. So ironically, she had to quit working and lost her health insurance because of the environment and then had nowhere to go. Entonces, esa fue la razón por la cual regresaste al Buen Samaritano después de algún tiempo, porque perdiste la aseguranza. Ajá, y después ya que de esto, pues yo le echaba la culpa que mejor me seguía enfermando porque a lo mejor el humo o algo, y resulta que fueron mis anginas las que estaban provocando mucho,
like, infecciones en mis oídos y infecciones like, en todo. Entonces, ya fui otra vez a que me chequearan y ellos cuando vieron que, porque la primera vez pensaron que las tenía hinchadas porque estaba enferma. Sí. Entonces, la segunda vez ya miraron que no era así. Normalmente mis anginas estaban grandes y ellos me dijeron que no podían estar así. So when she went back, they checked her tonsils again because they were flaring up an infection once more. And they told her that after checking her, that her tonsils were abnormally large and kept growing at a rate that was not normal for most people. ¿Qué fue lo que pasó con tus anginas después? ¿Te tuvieron que hacer una cirugía? Sí, cuando fui en el Good Samaritan, ellos me mandaron con un especialista y sí dijeron que tenía que ser removidas y pues me las removieron y después ya me volví a ir a la clínica para que ellos me siguieran chequeando cómo iba el proceso. So Good Samaritan was able to send her with a specialist in order to remove her tonsils, which needed to be surgically removed at that point because the infection was so big. But then she was able to follow up with Good Samaritan week after week. ¿Y fuiste todas las semanas para que te checaran? Sí, porque después de eso ya me sentí como más cómoda con ellos porque se portaron muy bien conmigo y estaban siendo muy lindos, porque Sí. después de todo lo que hicieron por mí todavía se seguían ahí Sí. preocupando. Entonces me sentí cómoda para decirle las más cosas que yo tenía, como mis problemas hormonales. Sí, okay. So after she was going to Good Samaritan every week and she got more comfortable with everyone that's part of staff and the volunteers, she was able to feel the love that they had for her, and then she was able to open up more and really ask them some deeper questions about her health because she had some hormonal imbalances that she had dealt with for a while. ¿Qué fueron esos imbalances? ¿Qué te estaban causando el imbalance hormonal que tenías? Pues yo nunca, siempre me dio vergüenza decirles que regularmente yo no tenía mi periodo. Entonces, ya después que me sentí como cómoda con ellos, yo les dije y me dijeron que eso no era normal que estuviera así porque lo he tenido desde los 16 años. Entonces ya me empezaron a hacer más análisis y también me mandaron al Hospital St. John's que está en Broken para que me chequearan más a Muy fondo. bien. So when she went back to Good Samaritan and was able to talk with them a little bit about those hormonal imbalances, she was able to tell them how her woman's cycle had been off for a really long time and she didn't know what was causing it. So then they sent her to St. John's in Broken Arrow to do some more testing on it. Entonces, cuando fuiste a St. John's, te hicieron un análisis de sangre y luego te hicieron una biopsia, ¿verdad? ¿Y luego qué pasó? ¿Cómo salió el análisis? Sí, okay, después ellos estaban muy preocupados porque en el ultrasonido que me habían hecho había algo malo y no sabían qué era, entonces es cuando mandaron a hacer la biopsia. So when they did the ultrasound, they saw that there was something off. And then they had her go do a biopsy as well. Entonces, cuando te hicieron la biopsia, ¿qué fue lo que pasó? Okay, pues yo no sé cómo, pero cuando me hicieron la biopsia salió que estaba embarazada, antes de que me la hicieran. Estás embarazada. Qué lindo. When they had her do the biopsy, they found out that she's pregnant, and y eso fue la razón por la cual todo estaba fuera de lo normal. Creo que no, pero No. con el embarazo me dijeron que por eso me están chequeando también, y aparte de mi diabetes, y al parecer tengo preeclampsia, o ellos me están chequeando cada semana. Y también me están mandando del St. John's de la Clinic con varios especialistas para que me sigan chequeando. So with this pregnancy, she's also dealing with a little bit of diabetes from her past, but they're also being able to check her every single week as she has developed a little bit of preeclampsia, and because of Good Samaritan, you're able to have your health checked every single week, and also because of our partners at St. John's. Entonces es muy bueno que tuviste a Buen Samaritano en tu vida. ¿Qué hubieras hecho si no lo hubieras tenido? No lo sé, porque estaba muy asustada. She says she doesn't know what she would have done without Good Samaritan because she was very scared at En la realidad de lo que pasaría si no tuvieras. At the reality of what would have happened if she hadn't had the help of Good Samaritan and St. John's. Estás muy agradecida, ¿verdad? Oh, sí, She says she's very grateful. Very grateful. ¿Tienes algo que quieras decir? No, pues que siempre voy a estar agradecida con Good Samaritan y ojalá que toda la gente la hice igual de buena que ellos,
porque no todos tenemos la oportunidad, aunque quieramos, de pagar o tener una aseguranza. Y que pues agradecemos que tengan tanto amor por Dios, porque yo creo que una buena gente es porque realmente ama a Dios y ama a los demás, y eso, y ahorita casi no se mira. She says she's very grateful to Good Samaritan because of all of the love that they have for their patients and the care that we're able to give to people like her who don't have an opportunity to have insurance or even pay for their medical bills. She said that it's because of the love that they had for God at Good Samaritan that they're able to care for people so well. So this has been a wonderful testimonial today of the help that Good Samaritan has been able to give people like Yanet. Te queremos agradecer por tu tiempo hoy, por dar tu testimonio. Yo tengo más que agradecerles porque todos ellos han hecho más mucho por mí, y estoy muy, muy agradecida con todas esas personas que realmente a lo mejor no conozco, pero que hacen que esto sea posible. Se lo agradezco porque muchas personas como yo no tenemos la oportunidad de pagar una aseguranza o pagar los gastos de que es de medicina y todo eso. So, muchas gracias, muchas, muchas gracias. She says that she's very appreciative, and it's the least that she could do to give her testimony today, to say thank you to the many people that make it possible for Good Samaritan to help people like her who may not have an opportunity to have insurance or access to medical help. Thank you for your help. And we want to thank everyone who's watching today. Thank you for making Good Samaritan possible to reach people's lives. Thank you.